dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Buenas noches, viernes 24 de abril y estamos en la víspera de ese partido importante que el Cádiz va a disputar en el Estadio de la Victoria contra Real Jaén. De ganar, el Cádiz se va a proclamar campeón de este grupo cuarto de la segunda B. Esta noche tenemos de invitado a dos vicepresidentes del Cádiz Club de Fútbol. Paco Puy, buenas noches. Hola, Antonio. Y gracias buenas por noche. Aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y ahora hablaremos mucho del Cádiz. Vale, vale, muy bien. Federico González, buenas noches. Buenas noches. Igualmente te digo, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme. Me alegro de que esté en el plató de Onda Cádiz Televisión. Gracias. Ahora hablaremos del Cádiz mucho. Estupendo. Como siempre, nuestro compañero Ramón Blanco, buenas noches, Ramón. Buenas noches. Ya todo tiene tu alineación, todo decidido, Ramón. Todo decidido lo tengo, tengo todo muy claro yo. Hombre, la verdad es que no hay mucho donde... No, sí hay mucho donde elegir porque están todos bien. Pero bueno, lo más normal es que se vuelva a la alineación que prácticamente fue titular durante casi toda la liga. Ah, la única duda está entre Mariano Toelli, Rubiato, y yo creo que Mariano seguirá. Ahora lo vemos, ahora vemos a nuestro compañero Nacho Limón, que seguro que nos trae alguna sorpresa. Sí, alguna sorpresa. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Antonio. Bien todo esta mañana, ¿no? Sí, y deseando que llegue las 6 de la tarde del domingo para poder ofrecerles a todos los gaditanos y cadistas ese importante partido que el Cádiz tiene en la victoria. Pues allí estaremos todos. Ahora vamos a ver el sumario con los contenidos de esta noche. Ya estamos aquí y entramos de pleno en faena y lo primero vamos a analizar y ver el trabajo llevado a cabo hoy por la plantilla amarilla en las instalaciones de Rosal. Ramón, Nacho, ustedes que habéis estado presentes allí, habla que se... Sí, no ha sido mucho tiempo, ha sido poco tiempo, bastante intenso dentro de la fecha que estamos. Veo que la plantilla está con muchísima gana, con muchísima ilusión. Hoy jueves prácticamente ya es el último día que... Perdón, hoy viernes. Viernes. Que por cierto, para ser viernes, quizás se ha trabajado más que otros viernes, quizás por el descanso de... Uy, que se juega el domingo, ¿no? Pero sí, pero juega el sábado. Date cuenta que normalmente el viernes es el día que ya se le da un poquito de descansito a los jugadores. Sin embargo, han trabajado bastante bien. Mañana me imagino que entrenará un poco Carranza. El mismo día. Y aunque hasta mañana no se sabrá el equipo, la lista y todo eso, pues bueno, más o menos yo creo que... No va a variar mucho de lo que... ¿Puede haber alguna novedad así, al margen de que entre Andrés Fleurki y Caballero? Yo creo que Andrés Fleurki y Caballero van a entrar casi seguro. Yo creo que Rubiato seguirá delante de los centros. Mariano hoy lo he visto entrenar, bueno, lo hemos visto, luego también hablaremos un poquito sobre él y yo creo que está bastante bien. Lo que pasa es que ahora mismo lleva 3 semanas sin entrenar. Entonces, claro, tomar ese riesgo de ponerlo en Jaén, pero claro, esa decisión siempre el entrenador, el jugador, los médicos los que tienen que decidir. Nosotros podemos opinar que si mejor sí, pero guardarlo, que decide el médico del entrenador, jugar, pero son ellos los que tienen que tomar la decisión y apechugar con las consecuencias que pueda traer, ¿no? Pero bueno, yo particularmente creo que Mariano Toelli no va a viajar a Jaén, pienso, ¿eh? Yo prefiero que juegue antes contra la Balona aquí en Carranza, que va a estar mucho más cómodo para que vaya cogiendo ritmo para los partidos de playoff, que vaya a Jaén, porque en Jaén se va a jugar la vida también. Entonces, eso es un pensamiento mío, ¿no? Sí, le hemos hecho un seguimiento a Mariano, como veremos a continuación, con otras colas preparadas del entrenamiento. Y yo destacaría, como hacíamos en el día de ayer, el buen ambiente que hay en la plantilla después de esa victoria frente al Polideportivo Ejido del pasado fin de semana, y que el equipo afronta con todas las garantías ese enfrentamiento del próximo domingo en la victoria. Y ni mucho menos firman el empate, aunque saben que es un buen resultado para conseguir ese objetivo del primer puesto, porque la diferencia es de 6, restando otros 2 partidos después del domingo, pero yo creo que están convencidos de que van a ganar en el campo del Jaén.
Es que hay una cosa que está clara, ni ningún técnico ni ningún jugador de una plantilla te va a decir que firma un empate. O sea, porque... Que salen a ganar. Exactamente. Claro. Tú sales y después, depende cómo vaya el transcurso del partido, te interesa un empate o no. Porque claro, en realidad los que tienen que tomar riesgo y los que tienen que ir a por el partido son el Jaén. Eso está más claro que el agua. Y muchas veces por el Cádiz tiene que ser inteligente. Yo el otro día le pregunto a algunos jugadores, hoy al entrenador, si es un partido para inteligente, para concentración, para disciplina en el terreno de juego, y me dice que sí, porque claro, esa es la manera de ganarle a Jaén, porque Jaén es un equipo muy disciplinado, no es tan defensivo como pensamos todos, aunque no le marque mucho gol. Lo que pasa es que tiene cuatro, o sea, dos líneas muy definidas, que es un 4-4 y dos delanteros. Entonces, a veces juegan muchos pelotazos a los dos delanteros, a cogerle la espalda a los defensas, y no toman mucho riesgo porque esas dos líneas de cuatro mantienen casi siempre la posición. Pero bueno, yo pienso que este partido es bastante distinto a los que viene jugando el Jaén. Yo pienso que el Jaén, si quiere tener alguna posibilidad de ser el primero, tendrá que tomar algún riesgo. Claro, y ahí es donde el Cádiz, más. Y ahí es donde el Cádiz, creo yo, no, Paco, Federico, claro, tiene que tomar alguna decisión el Jaén si quiere ganar el partido. Hombre, no cabe la menor duda que el... visto los partidos que ha tenido el Jaén, donde parece ser que le cuesta mucho trabajo hacer gol, pues en este partido se la tiene que jugar un poco más a la ofensiva, con el objeto de conseguir, si es posible, el objetivo. Y lógicamente dará más espacio al equipo nuestro, y el equipo nuestro teniendo espacio, pues yo creo que podemos sacar un resultado por lo menos interesante para quedar siempre en el primero, porque no me cabe la menor duda que vamos a ser el primero. Va a ser Federico, ¿cómo lo ves? Problema. Bueno, pues yo lo veo exactamente igual. El Jaén, si con los tres partidos que queda, si el Jaén quiere hacer algo, con el Cádiz tiene que tomar riesgo, porque es que si se va a encerrar a verla venir, por el empate ellos no le valen, ellos tienen que ir a ganar el partido. Entonces, el Cádiz, un equipo que se le abra, es complicado. El Cádiz puede, si este equipo se le abre, el Cádiz allí puede ganar. Hacer daño. Puede ganar. Paco y Federico, una cosa, después de lo de Écija, ¿no? Que Antonio Muñoz hizo aquellas declaraciones, en fin, porque la verdad era para hacerla, yo lo digo, aunque algunos digan que en aquel momento no era oportuno, yo creo que sí, que era oportuno porque era para cabrearse. Ya después ha habido ese, digamos, arreglo con la plantilla, entre comillas, se ha hablado con ellos, o sea, ¿ha cambiado eso? Bueno, lógicamente, yo creo, a mi juicio, que un club tiene que hacer las declaraciones más o menos interesantes en un momento dado, es el presidente. Los futbolistas deben de acatar una... no una reprimenda, sino una opinión, pero vamos, yo aparte de eso, yo no le doy mayor importancia, puesto que a partir de, digamos, de esa pequeña atención, digamos, de toque de atención, que yo creo que es importante en ciertos momentos darnos cuenta de la situación que tiene el Cádiz, y que para nosotros es importante de ascender, sobre todo por muchas circunstancias. Pero en fin, yo tampoco le doy, no le doy mayor importancia al tema, puesto que después ha habido un entendimiento amistoso y general con los demás futbolistas, y a la vista de eso no creo que haya problema ninguno. Que Paco, Federico, ustedes son dos hombres, digamos, dos soportes económicos junto al presidente. La situación del Cádiz económicamente se está salvando a base de mucho sacrificio, ¿no? digamos, por vuestra parte, ¿no? Porque la segunda vez, desgraciadamente, en lo económico es nefasta, ¿no? Hombre, la segunda vez lo sabemos todo, y de hecho se demuestra en los demás equipos que es muy complicado mantenerse con unos presupuestos que en segunda es imposible de mantenerlo. Lo que sí es verdad es que el problema que ha tenido el Cádiz en este año ha sido una secuela que venía de la temporada pasada. En cuanto a unos presupuestos totalmente desquiciados, donde cuando da la espanta los anteriores, pues nos encontramos otra vez en una situación económicamente complicada, puesto que hay una diferencia, como bien sabemos, bastante importante, claro.
manejar el presupuesto actual, adaptarlo a esto con los ingresos que son inferiores a los del año anterior, no cabe la menor duda que la tesorería del Cádiz no es bollante. De cuando en cuando hay que echar un cable y para eso estamos aquí. Pero los dos no dudáis, ¿no, Federico, Paco? Bueno, yo, mi compromiso desde que entré fue total con Antonio y yo estoy con él y cuando se necesita arrima al hombro, lo arrimo, igual que Paco. Y mientras que Antonio está ahí, yo voy hasta ahí. O sea, ustedes, que ustedes lo de la foto, no soy ustedes, eso de foto, de para figurar, nada. Bueno, no, no sé. A servir, usted ha ido a servir al Cádiz, no al servicio del Cádiz. Hombre, yo entré precisamente en el Cádiz, yo soy aficionado al fútbol de toda la vida, ¿eh? Yo he estado en Mirandilla, que la llevó mi padre, me llevaba mi padre, pero yo no, a mí vinieron a buscarme. Sí. Y ahí entré yo. Bueno, y ya empezamos con la historia de principio con la ampliación de capital y ahí ya entramos nosotros tres y ahí estamos. ¿Está para sacar esta nave adelante? Hombre, eso... ¿Quieres decir algo, Nacho? ¿Tú? Sí, me voy a permitir que discrepe con el tema de las declaraciones del presidente tras el partido de Écija. Creo que quizá en ese momento, siendo el máximo responsable del club, debería haber mantenido un poquito más la calma en su momento, pero quizá también... se entienden las declaraciones del presidente de nerviosismo, sabedor del mal que puede suponer que el equipo quede nuevamente en segunda B este año. No, pero yo creo más que el cabreo, digamos, de Antonio en ese partido era que era un partido que se vio tan fácil, que se podía haber ganado 0-4, 1-4, 1-3, y vio que al final se empató un partido tonto, y entonces ese era el cabreo. Ese no era... Sí, pero que tampoco hay que rajarse las vestiduras. Exacto. Porque haya habido un toque de atención. Nada. Pues sabes, eso pasa. Tal vez el año pasado se pecó. Exacto. De no tener esos toques de atención. Problema, que quizás nos acordamos del año pasado que faltó hacer eso. Y entonces este año dijimos, antes de que pase, está. Vamos a hacerlo. Eso había que verlo. Eso la desgracia del el año pasado tenía que haber eso y algunas cositas después más. Y algunos decirle que hicieran las maletas el año pasado y haberlos echado para su casa, aunque hubiese que pagarle. Porque hubiese sido mucho más. El año pasado se cometieron muchos errores desde el principio con Arturo Valdazano y después se cometieron muchos errores y desgraciadamente esos errores nos llevaron a la segunda vez y eso bueno, fue lamentable que nos faltaban tres puntos con 6 o 7 jornadas por delante, por favor. Eso fue. Y todo el mundo decía, ¿no vamos a ganar un partido? Claro. Eso es que no se lo podía pensar nadie. Le llevamos 9 o 10 puntos al Córdoba y se salvó el Córdoba. Tiene gracia. Había que contar también la historia de por qué se salvó. El por qué se salvó. Da lo mismo cómo se salva, Antonio. No da lo mismo. Sí, da lo mismo. Pero aparte de eso. El Córdoba está en segunda división y nosotros estamos en segunda vez. Esa es la realidad. Hombre, claro, es que venía aquí el Sevilla Atlético, no. Que no se jugaba nada y no gana ese partido, claro, pues... Por eso te digo que más vale echarle un tupido velo y ya lo culminamos con un penalti en el último minuto y en Alicante, que cualquier entrenador vamos, lo firma. Vamos a centrarnos en el partido de mañana, domingo, y vamos a ver la gran duda que tiene el técnico, que es Mariano Toeldi, ahí lo estamos viendo. ¿Cómo está Ramón, Nacho? Yo sigo diciendo que no juega en Jaén. Pues yo lo he visto muy bien. Yo lo he visto bien también, pero claro, lo hemos visto bien. Ha hecho un trabajo específico con Juan Soya. O sea, él no entrenó con pero el grupo. ¿Tiene todavía, como decía ayer? No, él hizo trabajos de velocidad, trabajos de... O sea, un trabajo exigente, Ramón. Un trabajo exigente, pero claro, a él le falta ritmo de partido. Entonces, lo que yo no sé también es si el entrenador quiere meterlo también para que coja el ritmo de partido. Lo mete luego en el banquillo. Hay una cosa que sí, Javi Gracia le da mucha importancia a este partido. Claro, le ha dicho que para él este partido ahora mismo es fundamental, porque él quiere ser el primero lo antes posible. Porque se lleva hablando mucho tiempo de que va a ser el primero con esa ventaja, pero no termina de certificar y cerrar el primer puesto. Si tú consigues en el primer puesto, ya no piensas en eso. Ya tienes 2 semanas, casi 3 semanas. Para trabajar con tranquilidad el otro. La liguilla ya con el toque. Pero claro, si ahora perdemos en Jaén, ya el domingo siguiente otra vez estamos presionados. Ahí veíamos cómo ha participado Mariano en el calentamiento con balón y posteriormente en un circuito de velocidad con picas y demás también
ha estado con el resto de sus compañeros. Trabajando con Sawyer. Y ahora ha ido a forzar, digamos, ¿no? A ver cómo se encuentra y cuáles son sus sensaciones según para qué tipo de fuerza a los cuales le ha sometido Juan Sawyer, con el balón también como protagonista. Y tenemos que pensar que queda mañana todavía, mañana será el último entrenamiento. La semana pasada no se cayó el sábado, se cayó el domingo por la mañana, que sí. Fue cuando se levantó con malas sensaciones. Aquí va a ser distinto, porque aquí tendrán que dar la lista, y si va en la convocatoria, pues aquí lo estamos viendo ya haciendo un trabajo más. Y la verdad que yo lo he visto muy bien. Yo, hombre, yo no sé lo que comentaban con Juan Sawyer, ¿no? Porque lo que hablan ellos no se puede escuchar arriba, pero no sé las sensaciones que tendría Mariano. Pero el trabajo lo hizo prácticamente todo y muy bien. Para Paco y Federico, este jugador importantísimo, ¿no? Hombre, importante. Ahora mismo, y más y menos con vista a la liguilla, claro, creo que es importante. Lo ha demostrado durante toda la temporada, una pieza fundamental. Pero bueno, sin despreciar también, a ninguno, que también hay tenemos otros jugadores que lo han suplido en momento dado, con más o menos acierto. También es verdad que el otro día uno de los partidos más difíciles que teníamos en esta temporada fue con el Poli, no jugó Mariano y se jugó Rubiato y se ganó también. No quiere decir que sea Rubiato, yo mantengo eso, que es un buen jugador, para mí un gran futbolista, y que no ha tenido fortuna este año entre las lesiones y que las cositas no le han salido bien, pero cada vez, yo me acuerdo del partido de Sevilla contra el Betis. Mira. Sí, ahí está apretando, ¿eh? Sí está, ya te digo, que yo lo he visto bien a Mariano. Pero ahora ya depende ya si el entrenador es capaz de tomar ese riesgo, porque claro, no es lo mismo. Aquí hay una cosa, cuando tú corres sin balón, tú controlas la carrera, y ahora cuando tú juegas en partido, el balón te controla a ti, porque tú tienes que hacer un esfuerzo a buscar el balón. Tú tienes que ir a buscar entonces, el balón. Entonces, haces movimientos. Y lo tienes que dirigir, no es lo mismo. Exactamente, tú haces unos movimientos que tú no los controlas a veces. Entonces, esa es la dificultad, porque aquí te pones a correr, te pones a hacer cambio de direcciones, pero tú controlas las carreras. Es muy difícil que en un entrenamiento, ¿cuándo dan los tirones? En los partidos, pero hasta en los partidos de entrenamiento, porque hay balón por medio. Pero cuando no hay balón por medio es muy difícil. Por eso te digo que no es lo mismo un entrenamiento que un partido. Y sobre todo, Ramón, también tener en cuenta, para que lo sepan los telespectadores, que el sitio donde sufre la roturita Mariano Toelli es en un músculo, en este caso el sartorio, una inserción que es fundamental para el gesto técnico del golpeo. Ese gesto en el que se retrasa la pierna hacia atrás para después golpear, coge desde la cadera hasta abajo. Que también, por cierto, es muy difícil que se rompa más, o sea, porque es una zona donde es muy difícil que se rompa. Es extraño, porque lo que te molesta es unos movimientos en realidad que haces, pero que no es como en un cuádriceps, en un gemelo, sí, esos son mucho más. Ahí yo creo que es difícil. Y ahí no hay fibra, ahí tiene. Pero bueno, yo siempre digo que los técnicos y médicos y los físicos son los que saben mejor que nadie. Y el jugador, ¿cómo están? Y serán ellos los que tomen la decisión. Y la decisión que tomen creo que será la mejor para el club y para todos. Pero esa es la opinión que tengo. Sigo insistiendo en que tenemos una plantilla bastante compensada. Y que si en un momento dado un jugador, por las circunstancias que sean, no puede actuar, tenemos para suplirlo y darle la confianza. Y tienen que responder. Y darle la confianza a los demás, con el objeto de llegar a lo que tenemos previsto todos. Que yo creo que sin problema vamos a terminar los primeros. ¿Estás tú de acuerdo, Federico? Sí, no, yo no lo digo ahora, lo he dicho hace bastante tiempo. Yo he dicho que campeones vamos a ser del grupo. Después la liguilla, ya sabes que la liguilla es más complicado, pero bueno. Vamos a ascender, nos va a tocar el Alcoyano y vamos a ascender. Oye, que yo, aquí se habla mucho comentario, ¿no? Que si el Irún, mira, eso es un sorteo, y a mí me da igual el que me toque, de verdad que sí, porque a lo mejor el que tú crees que es más complicado, después es más fácil, y a lo mejor el otro que se siente inferior, se tira para adelante, esa coraje. O sea, que es un sorteo, el que nos toque, nos tocó, que no hay ningún problema. Sigo diciendo que vamos a quedar a 10 puntos del segundo, ¿no? Lo digo ahora todavía.
A 10 puntos. Y eso lo has dicho tú muchas veces. Y lo sigo manteniendo. Pero el año pasado, como la apuesta de Gastón Casa, dijo que Gastón iba a marcar 14 goles. Y bueno, pero todo el mundo se equivoca en esta vida. No, se equivoca. Cuando uno toma una decisión de defender a alguien, hay que defenderlo a muerte. ¿No es así? Claro. Tú estás en el Cádiz ahora y pase lo que pase, tú vas a defender al Cádiz. A mí me pasó lo mismo con Gastón. Por doble motivo. Me metí con Gastón. Yo creía que iba a meter la bola. Y yo soy sincero, lo decía convencido de que los podía, porque. Había metido en el Betis, en el Recreativo, en el Elche. Y en el único sitio donde no lo marcó. Que era un jugador que pensábamos que era un jugador importantísimo, que era un jugador... Pero aquí fracasó rotundamente. Lo del Cádiz, ese hombre, aquí resultó mal. El 80%, sí, ese es el problema. Pero había tres o cuatro que había que... Bueno, yo no lo vi nunca de los futbolistas. A mí que me cuenten la historia, mientras yo no lo vea. Yo no lo he visto, lo vieron personas. Sí, es verdad que no dio el rendimiento que esperábamos todos de ese fútbol. No solo Parry costó un dinero de traspaso. No, está costando. Y Parry, bueno. Un regalo, y además que sigue siendo del Cádiz. Vamos a hablar de Cádiz. Antonio, eso ya no tiene remedio. Estos no pueden hablar de Parry. Ya costó dinero. Eso ya no tiene remedio. No, no, vale dejarlo. Yo quiero saber qué dice el míster. Vamos a oír lo que nos decía esta mañana Javi Gracia en la sala de prensa de las instalaciones del Rosal. Sí, la verdad es que es la primera oportunidad que tenemos de terminar como campeones y queremos aprovecharla, porque ya en el entorno empezamos a hablar de muchas cosas y la realidad es que todavía no hemos hecho nada. Entonces me preocupa que todo eso pueda distraer del valor real que tienen estos tres puntos, que no lo van a tener ni los siguientes. Es decir, el ganar en el partido del domingo es certificar el primer puesto y tener tranquilidad para este final de liga. Hombre, porque antes de empezar el partido el perseguidor estaba a tres y el próximo está a seis. La realidad es esa. Pues yo me espero un Jaén muy parecido a lo que viene siendo en toda la temporada. Un equipo muy rocoso, un equipo muy agresivo, un equipo que concede pocas ocasiones al rival porque falla muy pocas veces. Y a partir de ahí, pues un equipo, me imagino, súper motivado porque es su opción de ser campeón, sabiendo que vienen de ganar una Copa Federación, saber que vienen de clasificar al equipo en playoff después de bastantes años. Por lo tanto, yo espero un equipo súper motivado y que va a quemar sus últimas naves en el intento. Yo creo que es un partido, sí, de estar muy, muy atento porque ellos conceden pocas licencias al rival. Realizan pocos errores y sacan mucho rendimiento de sus jugadores de arriba, de sus ocasiones de gol. Es un equipo bastante eficaz y bueno, el equipo que se despiste lo más mínimo lo puede pagar muy caro. Y estamos en una altura de la temporada en la que los errores ya hay que intentar cometerlos lo menos posible. Bueno, yo creo que es un equipo que al jugar más o menos siempre con un sistema en el que emplean dos puntas, pues de diferentes características, siempre cualquier balón genera situaciones de peligro sin necesidad de realizar un juego demasiado combinativo. Entonces, bueno, hay que estar. Ya nos hemos enfrentado a equipos así últimamente y creo que el equipo lo ha contrarrestado bastante bien. A ver si en esta ocasión seguimos en esa línea de seguridad defensiva, de no encajar gol y luego de ser, pues eso, eficaz en los goles que metamos. Las últimas jornadas estamos haciendo a gol por jornada. A ver si es suficiente, pues bienvenido sea, aunque nos gustaría que fueran más. No lo descarto porque hoy otra vez ha entrenado y se ha ido, parece, con buenas sensaciones. Y no es que tenga intención ni de esconder nada, ni simplemente es que no sabemos si va a estar o no. Vamos a esperar a mañana y mañana volveremos a ver. Sabiendo, siempre teniendo en mente eso, que sabemos la altura de la temporada en la que estamos, que no queremos correr riesgos, pero también combinado con la importancia que tiene el partido, que para nosotros es mucha, a enfrentarnos a nuestro máximo perseguidor y tratar de poder ser campeones. Solo a mí el oír la palabra campeones
a mí ya me hierve la sangre, ¿eh? Sí, yo creo que es una constante, a lo largo de esta temporada. Igual en ciertos momentos se ve de una manera más clara, pero yo estoy muy contento con el rendimiento de todos, de los más habituales y de los menos habituales, porque lo demuestran cada vez que tienen oportunidad, ¿eh? Entonces yo en ese sentido no cambia mi opinión respecto a ningún jugador las últimas actuaciones. Yo sé de lo que son capaces y porque diariamente los veo y me lo demuestran, como te digo, en cada entrenamiento. Será la fase de ascenso. Tiene unas connotaciones totalmente diferentes a cualquier partido de liga regular, ¿eh? Para mí en el campeonato de liga hay más margen de error, ¿eh? En un campeonato un equipo puede tener un despiste y a lo largo pues ser el mejor, ¿no? Pero en la fase de ascenso es otra historia. Yo lo veo muy bien, ¿eh? Lo veo anímicamente muy muy bien, ¿eh? Con unas ganas tremendas de hacer cosas y de trabajar y lógicamente de conseguir el objetivo que todos queremos. Y luego en cuanto a juego los veo bien, pocos jugadores con molestias, pocos jugadores lesionados. Veo el equipo muy vivo, que es lo interesante en este final de liga, que llegue el equipo vivo, motivado. Pues que no sé nada, que me entero por los medios, ¿eh? Lo que sí tengo claro es una cosa, que yo estoy centrado en esto y que cualquier cosa de esas no quiero que distraiga, lógicamente, a mis jugadores, cualquier interés que pudiera haber en cualquier jugador, lógicamente, en mi caso, mucho menos. No voy a perder ni un minuto en valorar cosas ni en pensar en otras cosas, que por otro lado te digo que no sé nada, y que lo que me interesa es conseguir el objetivo que todos tenemos, conseguir el ascenso. Y ojalá pueda ir creciendo un poco de la mano del Cádiz, merecidamente. Javi, gracias, ya lo hemos oído, él confía plenamente en esta plantilla para conseguir el ascenso y esperemos que así sea. Nosotros nos vamos a marchar a publicidad y volvemos dentro de unos minutos, no se más. Me han dicho que el amarillo está maldito a los artistas, y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas.